Buenas noches, tengan todos ustedes en esta, pues digámoslo, un poco calurosa tarde, tarde noche. Pues estamos aquí una vez más platicando de películas, recomendaciones y pues alguna cosilla que ver, ¿no? Este bonito programa que es Tu Frecuencia. Así que pues bueno. Hoy vamos a platicar de algunas películas que son como de culto, pero que entran como que en ¿cómo decirlo? Pues la semana pasada estábamos platicando precisamente de algunas, bueno, de la saga de Robocop platicamos, y de una en especial que se llama El Piso 13, una película de 1999 que hablaba acerca de, pues, un poquito de inteligencia artificial, si podríamos llamarlo así. Pero estábamos hablando que, pues, ya había llegado, bueno, en esa película había llegado al punto en que, pues, no se sabía, bueno, se había perdido el límite, por así decirlo, de donde, pues, una inteligencia artificial olvida que es una inteligencia artificial, ¿no? De eso más o menos estábamos platicando la semana pasada, con esta película de Piso 13, que salió en el 1999, pero que pues se vio, digámoslo, quedó en la sombra porque salió otra película un año después, ¿no? Ahorita platicamos de esa. Pero, digámoslo que también hay, ¿cómo decirlo?, otra película que llegó a influenciar a la ganadora de todas ellas, ¿no? La que se llevó los premios y el reconocimiento y todo eso de pues del cine y del público. Y hoy vamos a platicar de, déjenme les comparto la imagen, un momentito. Y es esta. Dark City, o Ciudad en Tinieblas, como le pusieron por acá. Bueno, esta película, pues es pues se volvió una película de culto, influyó a muchas otras películas, como les decía, pero tiene algo interesante, ¿no? El director, pues ya lo habíamos visto en 1994 con otra película que se volvió de culto, que es El Cuervo. Alex Proyas es el director de esta película. Bueno, no solo el director, sino fue el escritor y el director de esta película. Y pues también estuvo a cargo del Cuervo, por ahí con Brandon Lee, en esta película que pues es pues de culto también, ¿no? Que por cierto, por ahí hay rumores de que quieren hacer un remake y esperemos que no lo hagan porque luego hacen cada cosa, que pues ya es como que dejen de meterse con los clásicos, ¿no? A veces lo hacen bien, ¿no? Pero digo, por todo lo que significa esa película, yo creo que deberían dejarla ahí. Y bueno, también hizo alguna que otra película. Pues no, no, digámoslo, su trayectoria de director de cine no fue tan extensa, ¿no? Pero bueno, nos dejó algunas películas interesantes. Y bueno, de protagonistas tenemos a Rufus Sewell. Él lo hemos visto en varias películas y en series. A ver, alguna, El Descanso. No sé si se acuerdan de esa película donde sale, bueno, ya la mencionamos una vez en época navideña, donde sale Kate Winslet y Cameron Díaz y Jude Law, una película donde hacen un intercambio de casas, ellas dos, y pues una se va a Inglaterra y otra a California. Y bueno, ahí un interés amoroso pues es precisamente él. Bueno, tiene muchas películas, ¿no? Kiefer Sutherland, que lo reconocerán en la serie esa de 24, pues también es uno de los protagonistas aquí, que hace el papel del doctor Strever. Y tenemos a nada más y nada menos que Jennifer Connelly aquí en esta película. Bueno, creo que no hace falta presentar a Jennifer Connelly, pero bueno, ella salió en Fenómena, una película que mencionamos apenas, de Darío Argento,
en Laberinto, también salió recientemente en Top Gun Maverick, o sea que pues sigue ella actuando y haciendo sus películas, ¿no? Y William Hurt es el inspector Frank, así que pues tenemos ahí a buenos actores y bastante reconocidos, ¿no? La música pues también es como que parte esencial de esta película. Toda, pues, digamos, los acompaña, es todas las escenas oscuras de la película. Y bueno, estuvo a cargo de Trevor Jones. Él hizo precisamente la música del Cristal Oscuro, del Laberinto también, Angel Heart, de otra película que ya mencionamos apenas, que es Corazón Diabólico. Bueno, o sea, le pusieron así Corazón Diabólico en español, pero pues en inglés se llama Angel Heart, o sea. Pues no tiene mucho que ver, ¿no? Y pues por ahí otra que se llama Aracnofobia, ¿no? De 1990. Creo que ya mencionamos dos y tiene muchísimas, muchísimas películas, Trevor Jones, en participación de banda sonora. Bueno, la historia. Eso es lo interesante de todo esto, ¿no? Alex Murdoch es, pues, una persona común y corriente, al parecer. Pero pues él despierta en la bañera. Bueno, hay que decir que tiene alguna escena como algunas escenas que son como que no aptas para todo público. Así que pues también dejamos la recomendación aquí, ¿no? De no apta para todo público. Bueno, despierta en la bañera aturdido. Es una habitación de un hotel y pues no sabe ni qué onda, ¿no? Ni dónde está. Nada más se ve el piso, que hay una jeringa tirada y está rota, ve por ahí ropa y todo esto. Ahí vamos, nos van presentando como esas rompecabezas, ¿no? Y bueno, hay un teléfono y pues un doctor le habla, le dice que pues él ha sido parte de un experimento y que algo salió mal. Y le dice que su memoria ha sido borrada y que pues tiene que salir deprisa del cuarto del hotel porque van a empezar a buscarlo pues unas personas, ¿no? Unos hombres de negro. Y le dice, ¿no? No, 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 no debes dejar que te encuentren, ¿no? Desde aquí ya tiene como que pues el tinte de otra película, ¿no? Le hablan por teléfono, le dicen que van por él y que tiene que escapar del edificio antes de que lleguen, ¿no? Recuerden esa partecita. Y bueno, en el siguiente cuarto de la misma habitación de hotel, pues hay el cuerpo de una chica que fue asesinada. Y bueno, ya sale de su habitación y pues alcanza a irse por las escaleras y llegar a la recepción y todo, ¿no? Ya se iba bien tranquilo. Y por otro lado, tenemos a los misteriosos hombres que están vestidos de negro, todos sin cabello, pues no sé si hayan visto, bueno, luego recomendamos alguna de esas películas, pero no sé si hayan visto esa película de Hellraiser o Pinhead, que se llama el tipo, no sé, esta portada donde hay un tipo de blanco sin cabello con alfileres en toda la cabeza, pues él es Hellraiser o el Pinhead, ¿no? Pues son casi iguales todos los tipos que salen en esta película, nada más que sin los alfileres en la cabeza. pero bueno, parece que tienen ciertos poderes, ¿no? Hacen que la gente se duerma o pues ahí tienen algunas otras habilidades. Y bueno, por otro lado tenemos a Emma Murdock, que es la esposa precisamente de John Murdock. Ella pues es cantante en un grupo de bar. Y pues le dicen, ¿no? Cuando está haciendo su presentación y pues ya se va al camerino y todo esto, le dicen que hay un doctor que quiere hablar de ella, digo, quiere hablar con ella de su esposo, ¿no? De John Murdock. Y bueno, ya el doc le dice que su esposo lo ha estado visitando. Bueno, nos van a contar la historia, un poquito de la historia, ¿no? De qué pasó. Menciona que estaba luchando con sentimientos de traición y de todo esto, ¿no? No les voy a dar mucho spoiler de esto porque, bueno, sí, sí es importante, ¿no? Y bueno, ella le dice que la última vez que lo vio fue hace 3 semanas. Y que, bueno, se fue molesto con ella, ¿no? Y que desde entonces no lo ha visto. Y bueno, el doc le dice que su esposo sufrió una crisis psicótica y que perdió la memoria.
por completo, así que debe de tener cuidado porque tiene ciertos arranques violentos y pues que si lo llega a ver, pues rápidamente se pone en contacto con el doctor, pues es el único que puede ayudar. El doctor, pues como ya les dije, es Kiefer Sutherland. Así que, digo, ahí está un poquito, ¿cómo decirlo? Maquillado, para que no se parezca tanto a él, ¿no? Y bueno, ¿qué más? John, pues va a tratar de recordar su nombre, porque pues no, ni de eso tiene memoria, pero bueno, todas las cosas que dejé, que estaban en el cuarto de hotel, digamos, su ropa y todo esto, pues van dejando como un caminito, ¿no? Donde puede hacer como búsqueda de más, digámoslo, fragmentos de su memoria, ¿no? O eventos que sucedieron en ciertos lugares, ¿no? Tal vez una tarjeta, tal vez, bueno, esta tarjeta que lo va a llevar a otro hotel o cosas así, ¿no? Bueno. La chica que estaba en el hotel, la que fue asesinada, pues tenía dibujado con sangre, pues como elipse, ¿no? De estos círculos que nos hacían hacer de chiquitos. Y bueno, estas formas o figuras podrían hacer alusión a huellas digitales de alguien, ¿no? No vamos a decir qué pasa con esto, ¿no? Pero sí es como si se formara una huella digital, excepto que nuestra huella digital, pues no es una elipse perfecta, ¿no? O sea, no es un, pues sí, no está bien definida, ¿no? Ajá. Y bueno, John de alguna manera termina en un local de comida, y este local, pues es bastante, pues digamos que ahí encuentra otra pista, ¿no? Una pista muy importante que es precisamente su billetera, ¿no? Donde, pues, vamos a ver algo interesante de él, que tiene ciertos poderes mentales, ¿no? Que gracias a ellos, pues, logra recuperar su billetera, ¿no? Y más pistas para tratar de encontrar o recordar cosas, ¿no? Y pues ahí se complica un poco más la situación para él. Y bueno, ¿qué más podemos decir? El inspector Walensky es otro inspector que había estado investigando todos estos casos de asesinatos, pero pues había ya perdido la razón, por así decirlo. Y pues todas sus investigaciones en su oficina, pues abarcaban toda la pared, ¿no? Y todas ellas pues estaban, pues digámoslo, desordenadas, pero pues llevaban a un punto importante, ¿no? Ahora, esta oficina, como el inspector Walensky ya estaba loco, por así decirlo, pues fue heredada al inspector Frank Bumstead, que es precisamente el papel que interpreta William Hunt. Él va a investigar los asesinatos bueno, principalmente de la chica del hotel, pero pues después nos enteramos de que son más asesinatos, ¿no? Y justamente cuando está en eso, pues llegan las muestras de las huellas digitales del caso del hotel. Y pues es precisamente una elipse, ¿no? Bueno, estos como caracolitos, ¿no? Que empiezan de un círculo más grande y van hacia adentro y terminan un círculo chiquito. Así exactamente es la forma que tienen las huellas digitales. O sea que pues lo toma como que pues es una broma, ¿no? Que le entreguen esos resultados. Y bueno, Emma Murdock llega precisamente en ese momento a hacer como su informe, ¿no? Para reportar la desaparición de su esposo, John Murdock. Y precisamente en ese momento, pues el inspector Frank le dice, ¿cómo dijo? John Murdock es su esposo. Y bueno, le dice, creo que tenemos que hablar, ¿no? Y bueno, ya le dice que ella lleva 4 años de casada con él y pues el inspector Frank le comunica o le informa que su esposo podría ser el culpable del asesinato de 6 chicas. Y bueno, más información va a ir recolectando John. Pues al parecer llega a donde lo lleva otra pista.
Y se encuentra nuevamente con los sujetos de negro, y pues ahí tiene un enfrentamiento, ¿no? Y como les digo, John también tiene como ciertas habilidades que tienen también estos hombres de negro, y ellos mencionan qué es esta habilidad, ¿no? Y ellos le llaman sincronizar, ¿no? ¿Con qué? Bueno, ese es un misterio que tienen que resolver viendo la película. Pero bueno, descubre toda una colonia de estos misteriosos hombres que pues dicen ser, bueno, dicen que John es un hombre muy peligroso para todos ellos y para toda, digámoslo, la ciudad, ¿no? Bueno, ellos dicen que pues deben detener a ese hombre porque, bueno, les digo, representa un riesgo muy grande. No, no es para acá ese mensaje. Bueno, ahora todos estos sujetos extraños, vestidos de negro, blancos, pálidos, que parecen cadáveres, pues tienen un nombre extraño, ¿no? libro o cosas así, ¿no? Nombres muy, muy, muy extraños, ¿no? Bueno, la relación de Emma con John, pues no iba muy bien, digámoslo así, pero pues cuando se llegan a encontrar, todavía ella pues lo ayuda, ¿no? Para que escape el inspector Frank. Y aquí vemos otra cosa sorprendente, ¿no? Desde sus habilidades que tiene, ¿no? Porque ya que está acorralado y el inspector Frank va con toda la policía, pues buscándolo y persiguiéndolo. Pues con su, digámoslo, mente, pues crea una puerta en una pared y pues logra escapar. En cuanto él cruza, pues la puerta desaparece, ¿no? Ahora, el doctor pues también tiene ahí como que sus conexiones extrañas con estos hombres de negro, pero digamos lo que no es una relación demasiado amigable, ¿no? O sea, no nos dejan con la duda, ¿no? Si realmente está ayudándolos a capturar a John o a lo mejor está tratando de ayudarlo, ¿no? No sabemos bien qué planea, ¿no? Ahora, Walensky, el inspector que les digo que había perdido la razón, pues también es como que clave en todo el proceso que va a tener John para recuperar su memoria. Y pues en un momento hace un comentario, ¿no? Es como si hubiera estado soñando esta vida y al despertar sería otra persona. También tiene esos toques extraños, ¿no? que les digo, que influyeron de cierta manera la historia de otras películas, ¿no? O digámoslo, tal vez sea coincidencia, tal vez no, tal vez sí sirvieron de inspiración para una otra película, pero pues ya veremos, ¿no? Ahora, las sincronizaciones, pues, consisten en algo, digámoslo, peculiar, ¿no? Todos estos seres de negro o estos sujetos de negro, pues, le llaman sincronizar a cuando, digámoslo, crean las memorias de todas las personas de la ciudad. Y cuando hacen la sincronización, pues, todos caen dormidos. Pues es el problema, o por lo que dicen que John es un peligro para todos ellos, Porque, pues, cuando hacen la sincronización, pues John no queda inconsciente, o sea, no se duerme, por lo que, pues, su sincronización con, digámoslo, el sistema, pues lo hace de manera independiente, ¿no? pero no lo hace para borrarse su memoria ni para recuperar ni siquiera su memoria, ¿no? Hay algo ahí bastante extraño. Y bueno, todo esto tiene un porqué. No les voy a decir por qué, pero el doctor está hablando con el señor Libro, que les digo que cada uno de ellos tenía un nombre extraño, pero digamos lo que el señor Libro es como que el jefazo de todos estos seres de negro. Y pues le está pues prácticamente reclamando, ¿no? Que John es prácticamente la respuesta de lo que ellos estaban buscando. Que por qué entonces quiere acabar con él. Y bueno, ahí más detallitos vamos a encontrar, ¿no? Ahora, entre más trata de encontrar su pasado John, pues más misterios salen.
vamos a ver que hay pues sueños que ha tenido que fueron robados, por así decirlo, y algunas memorias que pues nos dejan en duda, ¿no? Si de verdad todas las memorias que él tiene son reales o alguien se las creó, ¿no? Recordemos que el doctor le dijo que había sido parte de un experimento. Bueno, es una película bastante interesante, es oscurona, pero pues les digo, es de Alex Proyas, parte de la ciudad cuando se está recorriendo, pues John en busca de todas sus memorias o pistas que lo lleven a descubrir quién es, pues nos van a recordar esa ciudad, ¿no? Esa ciudad del cuervo, esas escenas que pasan encima de los edificios cuando Brandon Lee va brincando de un edificio a otro, pues está esa parte, ¿no? Oscurona. Digo, los efectos especiales están interesantes. Hay una parte interesante de esta película, ¿no? Que cuando hacen la sincronización, que es cuando les digo, les crean las memorias a las personas, pues modifican la ciudad, ¿no? ¿Cómo es esto, no? Digamos que cuando apagan a todas las personas, crean un edificio nuevo, mueven una calle, crean una carretera, por ejemplo, pero el problema es que John, al estar despierto, pues también digamos lo que afecta a ese sistema, ¿no? Para terminar de crear la ciudad perfecta. Interesante, interesante concepto de esta película. está recomendable, pero pues sí tiene un giro bastante, bastante, pues oscurón, ¿no? Vamos a dejar ahí el comentario. No está compleja la trama de existencialismos ni nada de esas cosas, pueden verla pues tranquilamente. Pero pues también existe pues ciertas partes que les digo, es como pues que parecen que salieron en otra película, ¿no? Que digamos que inspiraron parte de la historia de la otra película. Y bueno, hablamos, digo ya terminando con esta, hablamos del piso 13. El piso 13 que hablamos la semana pasada de 1999, pues tenía esta tecnología que hacía o permitía a las personas entrar a un programa o a un sistema, por así decirlo. Y pues todos los demás personajes creados artificialmente o digámoslo, programas, digámoslo así, dentro del sistema, pues eran inteligencias artificiales. Todas esas inteligencias artificiales trabajaban, por así decirlo, dentro del sistema. Todos tenían su trabajo, tenían sus momentos de recreación, etcétera, etcétera. Pero todo eso hacía que el sistema funcionara. Esta parte es interesante y les digo que las personas podían conectarse por medio de este programa. Digo, por medio de este aparato para entrar al programa o al sistema y pues proyectarse dentro de otra, de un personaje creado artificialmente, ¿no? Una inteligencia artificial. Cuando entraban a esa inteligencia artificial, pues digamos lo que el programa de esa o la función de esa inteligencia artificial se veía suspendida para que el usuario pudiera utilizarla para interactuar con todo el todas las demás inteligencias artificiales, ¿no? Ahora, pues todo esto va porque pues está la otra saga, la de Matrix, que muchas personas dicen, ah, esa película qué, ¿no? Pero la primera sí dejó un impacto muy grande. Digo, independientemente de que hablaba de bueno, si lo toman metafóricamente, filosóficamente, etcétera, etcétera, todo eso, pero, pues digamos lo que fue una muy buena historia que pues podía tomarse de diferentes puntos, ¿no? Se volvió una película de culto, tanto así
que pues ya veías estudiantes de filosofía, veías estudiantes de programación, veías estudiantes de computación vestidos con sus gabardinas negras, con sus lentes de estilo Matrix y pues empezaban a decir en filosofía que pues estábamos todos en una Matrix, que todos éramos parte de un sistema y que estábamos prácticamente atrapados ahí, ¿no? Y pues también se volvió parte esencial de las conferencias de finanzas o de esas pirámides también, ¿no? Que pues tienes que salir de la Matrix para romper con el sistema y crear tu propia realidad, etcétera, etcétera. Luego salen en la televisión, por eso uno sabe todo eso, ¿no? Pero es parte de ¿cómo llamarlo? Importancia que tuvo esta película en la sociedad y en la cultura, ¿no? Ya ven que finalmente el cine es eso, ¿no? Deja aprendizajes, ya sean buenos o malos, muchas veces depende de las personas y cómo tengan la recepción de todas las, pues lo que enseñan, ¿no? Las películas. Y bueno. La historia es prácticamente todo el mundo la conoce, ya saben. Keanu Reeves es Thomas Anderson, que vive una vida tranquilamente. Pues parece que es un hacker. Pero pues en su computadora aparece ahí un letrero de que pues siga el conejo blanco y pues ahí hacen contacto, ¿no? De que pues de que Matrix es real, ¿no? Y pues la Matrix era precisamente un sistema que donde todos estamos dentro de ese sistema, ¿no? Es lo que digo que utilizan bueno, cuando salió esa película, los estudiantes de filosofía, y bueno, aquí vamos a ver cómo, digo, es una recapitulación muy rápida de todas las películas, porque pues ya prácticamente todo el mundo la conoce. Algunos no les gusta por los temas que tocan o no sé, ¿no? Muchas cosas. Ya les pongo la portada para que no me estén viendo a mí, estén viendo mejor la portada. pero por eso les digo que es una película que, pues, digamos lo que se llevó todos los reconocimientos. Y premios y pues prácticamente todo, dejando en la oscuridad a Piso 13, aunque hay personas que dicen que Piso 13 pues es su favorita, ¿no? Yo digo que cada una de ellas tiene lo suyo, así que pues es recomendable ver ambas películas si les gustan estas temáticas, ¿no? Obviamente Matrix fue mucho más allá. En cuestiones de tecnología y en cuestiones de historia, ¿no? Porque bueno, ya nos decían, sí, estamos dentro de un sistema, pero un sistema más, digámoslo, salvaje, ¿no? Porque bueno, aquí el mundo había sido destruido y digo, y había sido destruido por cuestiones de las máquinas, ¿no? Por cierto, si les gusta toda esta historia y quisieran investigar un poquito más, les recomiendo que vean los Animatrix, que ahí explican precisamente cómo sucedió todo esto, ¿no? La guerra entre las máquinas y las personas y la solución que vieron las máquinas para terminar con la tecnología de los hombres, digámoslo así, con su modo de vida, ¿no? Spoiler, spoiler alert. La solución fue quemar el cielo, digámoslo así, o crear pues sí, prácticamente tapar la luz solar, ¿no? Así, pues toda la vida, plantas, animales, etcétera, etcétera, pues se iba a acabar y pues los humanos por sí solos iban a tener que dejar de existir y pues ya no iban a digámoslo, procrear entre humanos, sino que iban a ser creados por las máquinas y bueno, toda la energía que los humanos generamos les iba a servir a las máquinas para pues seguirse expandiendo y seguir creciendo, ¿no? Y seguirse creando ellas mismas, ¿no? De todo esto trata la película, a grandes rasgos, pero hay una manera
digamos, lo de entrar al sistema, ¿no? Que aquí nos explican que todos nosotros estamos dentro de este sistema informático que es la Matrix, pero no sabemos. Así que, pues, hay algunos cuantos rebeldes, algunos de ellos hackers, digámoslo así, que, pues, de cierta manera logran conectar a una persona de la vida real o del mundo donde, pues, todo se fue al demonio, lo conectan a la red de la Matrix y, pues, tratan de buscar personas que, digámoslo, tengan dudas o pues, sí, sientan como que, pues, las cosas no son tan reales, ¿no? O cosas así. Y a ellos, pues, los despierta, ¿no? Digo, aquí el famoso meme, ¿no? De la píldora roja y la azul, que es como que la elección, ¿no? De si quieres seguir en este sistema o si quieres, aquí es donde no pelan los comentarios, dice Daniel, precisamente aquí es bienvenido a la zona de la, donde se ignoran a las personas, ¿no? Y la otra píldora, la azul, pues, bueno, está la azul y la roja, ¿no? Pues ya saben ustedes si eligen despertar o si eligen quedar, pues, en el sistema, ¿no? Y como si nada hubiera pasado. Les digo, la primera está bastante interesante. Aquí también tenemos estas batallas. con el super efecto de tiempo bala, que así se le dijo, incluso existen efectos especiales, digo, digámoslo, filtros, si lo quieren decir así, que después salieron que, pues podías hacer tú un efecto bala, ¿no? Ya en efectos especiales. Pero, pues los efectos especiales no son tan fáciles de hacer, ¿no? En la vida real, para hacer lo que hicieron las hermanas Wachowski en esta película de Matrix. Porque pues se requieren muchas cámaras. Depende de qué tan, digamos, lo fino quieras el efecto, es el número de cámaras que vas a necesitar. Algunas, pues ya con algunos efectos extras, pues lograban hacer como que, pues no se viera tan, no requirieran tantas cámaras, ¿no? No les puedo dibujar aquí un diagrama de cómo estaría esto, pero pues sí se necesitaban varias cámaras. Bueno, en algún momento donde hablemos cosas de detrás de cámaras, hablamos de esas cosas, ¿no? Pero bueno, si quieren que les expliquemos eso después, pues con gusto, si quieren, dejen un comentario y después lo damos detalles, ¿no? Y bueno, aquí tenemos a Morfeo, que es, digámoslo, el que va a ser el elegido en encontrar al elegido, ¿no? tenemos a Trinity, digo, ya en cuestiones filosóficas que no vamos a hablar aquí porque no es nuestro tema, pues también tomaron esa, pues, historia, ¿no? De la Trinidad y de todas esas cosas, Morfeo. No se compliquen tanto las cosas, nada más vean la película y vean los efectos especiales y todo eso, ¿no? Hay muchas maneras de ver las películas, ¿no? Ya, buscar significados extras a veces es divertido, pero otras terminas en blogs que te complican más la vida, ¿no? y bueno, tenemos las traiciones y todo esto. Y pues Neo, que pues no estaba convencido, ¿no? De ser el elegido. Y bueno, también tenemos a los agentes, ¿no? Los agentes que pues eran, ¿cómo decirlo? Como si fueran antivirus, ¿no? que van detrás de todos los programas corruptos o digámoslo, todas las personas del exterior que entran al sistema para tratar de liberar a otras personas que están adentro, ¿no? Y pues eso se dedicaban a eso, ¿no? A matar a todos los que entraran. Y pues esta parte importante, ¿no? Sí, que dice Morfeo, ¿no? El cuerpo no puede vivir sin la mente, o sea que si te mataban dentro de Matrix, pues te mataban en la vida real. Ahí están las frases memorables, ¿no? De Morfeo, ¿no? Y bueno, no les bastó con esta película. Quisieron expandir el universo y pues después sacaron Matrix Descargado y Matrix Revoluciones.
Pues en Matrix recargado, Neo ya es, ya sabe que es el elegido, tiene confianza en que es el elegido y pues ya hace más cosas, ¿cómo decirlo? Tiene más poder, ¿no? Ya vuela, ¿no? Dice Daniel que el Ash de Pokémon ya ganó por fin. Pues hasta lo tuvieron que rejuvenecer para que ganara. Pero sí, parece que ya por fin fue campeón. Y bueno, les digo, en recargado, pues sí, vemos un poquito más de programas. Y bueno, ¿cuál es el problema de todo esto, no? Finalmente, de todas las tres películas de Matrix. Es la guerra que tienen las máquinas contra las personas que todavía sobreviven, ¿no? Al menos en estas películas, en las primeras tres, pues nos mencionan una ciudad, ¿no? Que es Sion, es la última ciudad humana, en donde pues todavía nacen humanos de la manera normal, digámoslo así, sin que sean cultivados por las máquinas. Los que son cultivados por las máquinas, pues tienen, digámoslo, en todo su cuerpo, pues donde entraban las agujas de conexión o donde los alimentaban, ¿no? Vía intravenosa y todo esto, ¿no? Y los humanos nacidos naturalmente, pues no tenían nada de eso. Y bueno, les digo, todo esto, pues es por la guerra que tenían las máquinas con los humanos, pero pues la Matrix era la manera en la que las personas se conectaban y trataban de vencer o pues despertar a más personas, ¿no? Que se unieran a la causa en la vida real, pero pues no era tan fácil, ¿no? Porque en la vida real o en el mundo hecho, bueno, destruido, pues existían todas estas centinelas, digámoslo así, que eran pues robots voladores que podían destruir naves de donde estaban las personas y el única arma que tenían contra ellos son los pulsos electromagnéticos y pues armas que disparan pues cargas enormes de energía, ¿no? Así que pues es eso, ¿no? Había una manera de terminar la guerra en recargado, en Matrix recargado. Pero pues finalmente está la elección que le dicen a Neo, ¿no? O eliges a Trinity o eliges a todo salvar a toda pues digámoslo a todas las personas, ¿no? Porque si no lo hacía, o sea, si elegía a Trinity o en lugar de a toda la población restante de Sion, pues las máquinas ya sabían exactamente en dónde estaba la ciudad. Y pues iban a ir a atacarla, ¿no? Elección, elección. Y bueno, aquí Smith, pues ya se volvió como un virus también, gracias a Neo. Y bueno, está interesante la 2, más efectos especiales. Digo, sí se notan un poco más aquí ciertas partes de que son computarizadas y esas cosas, pero bueno, no le quitan un poco de la historia, ¿no? Algunos se quedan nada más con la primera película, pero bueno, como les digo, no se quedaron ahí y dijeron, vamos a hacer la tercera para pues acabar con la historia, y pues se llamó Matrix Revoluciones. Esta, pues, digamos lo que es como quisieron ya darle el toque final. Pero pues aquí Neo quedó atrapado. No vamos a decir por qué, por si no lo han visto. Pero estaba atrapado en la Matrix. Y pues aquí la misión consistía en ir a buscarlo. Pero para esto, pues digamos lo que sí tiene ciertas partes, digo, toda la saga de película tiene ciertas partes en donde, pues, si no captas los mensajes de que están hablando de programas informáticos, pues sí dices, a ver, espérate, ¿dónde está, no? Y pues son, digámoslo, ¿cómo decirlo? Programas de depuración, ¿no? También podríamos decirlo. Recuerden que todo esto está pasando dentro de un sistema informático. Y pues los sistemas de depuración pues son los que eliminan programas que no sirven.
o que pues ya están obsoletos, o etcétera, etcétera, ¿no? Así como cuando tu computadora te dice que pues se borraron los cachés o cosas así, los temporales, etcétera, etcétera, y por eso te fue uno que no querías borrar o que echó a perder un programa porque lo borraste manualmente y no sabías que estabas apretando, pues algo así, ¿no? De que ya borraste los archivos de arranque y todas esas cosas por estarle metiendo mano al sistema, algo así, ¿no? Y bueno, en esta, pues es como les digo, ¿no? Dar la conclusión. La guerra, pues ya está en Sion, están todas las máquinas ahí, y pues el único que puede terminar con la guerra, pues es Neo. Y pues va a la ciudad de las máquinas, etcétera, etcétera, y pues digamos lo que hace un trato, ¿no? Porque bueno, recordemos que Smith, pues Neo lo cambió en las revoluciones y se volvió como un virus y pues ya está infectando completamente todo el sistema, ¿no? Así que pues a los creadores del sistema, pues digamos lo que hicieron un trato con Neo, ¿no? Digo, este sí es un super spoiler, pero pues no importa porque estamos hablando un poco del resumen de las películas el día de hoy. Y pues tenía que acabar con Smith, ¿no? Ahora, como les decía, esta de Matrix, la 1, pues fue, pues digámoslo, estrenada en el 99, junto con la otra que les decía, que es la de Piso 13. Y en Piso 13 tenemos, les digo, esta situación de que hablan más de las inteligencias artificiales, ¿no? De cómo estas, pues sí, digamos, las inteligencias artificiales, algunas, digámoslo así, toman conciencia de que pues están dentro de un sistema, ¿no? Digo, por un error que hubo por ahí, error de comunicación, pero bueno, una inteligencia artificial descubre que está dentro de un sistema y quiere salir de ella. Y es precisamente lo que vemos también aquí en Matrix, en la 1, con Smith. Smith sabe que es un programa y quiere salir de este sistema, ¿no? No es tan fácil como en la otra película del Piso 13, pero pues vemos ciertas similitudes importantes porque, digo, bueno, pues sí, digámoslo, este sería un spoiler muy grande, no sé si decirlo, pero hay maneras en las que una inteligencia artificial o un programa puede salir al mundo real, ¿no? Digámoslo así, hasta ahí el spoiler. Bueno, en Revoluciones es una pelea épica entre Neo y Smith. También en la vida real, en el mundo en caos, pues es una guerra salvaje entre todos los sobrevivientes de Sion y las máquinas que van con todos los centinelas, o al menos con una gran cantidad. Están ellos peleándolo, están digámoslo, en cierto punto perdiendo la batalla. Saben que utilizar un pulso electromagnético no es la opción porque todas sus máquinas que tienen para contraatacar o al menos defenderse de las máquinas, pues se van a ver afectadas. Y bueno, es una opción que pues no la tienen clara, ¿no? Y pues no se quedaron con esa. Yo diría que ahí hubieran terminado la película, pero bueno, se les ocurrió la grandiosa idea. ¿Qué onda, Olaf? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda por acá? Se les ocurrió la grandiosa idea de hacer Matrix Resurrecciones en el 2021. Ustedes que les gustan esas películas, ¿vieron esa película? Matrix Resurrecciones. Yo digo que ya no era necesaria. Ya te quedabas con la duda de si Neo quedó, lo logró vencer a las. A, pues terminar la guerra, si no lo logró. Si llegó a un acuerdo, un punto medio, algo así, ¿no? En eso quedó Revoluciones, ¿no? No, no vamos a decir en qué terminó, ¿no? Pero algo así es. Era el objetivo, ¿no? De Neo.
Pero en esta de Resurrecciones, pues nada más tenemos a una hermana, a Lana Wachowski, la otra hermana no participó. Y pues bueno, tenemos una, ¿cómo decirlo? Rehicieron ciertas cosas. Hasta cierto punto es entendible los cambios que se hicieron en el casting. Sí, la de Resurrecciones, dice Olaf, sí, la de Resurrecciones está como así como, como para ver mejor uno de esos animes porno que le gustan a Olaf. No, pues, ¿verdad que sí? Es como que algo extra que ya no era necesario, ¿no? Porque también no llegamos a nada. Si se dan cuenta, no llegamos a nada. Lo único que se logró, pues, es como encontrar a alguien perdido que había quedado por ahí en las revoluciones. Creo que es lo único que pasó, ¿no? Encontrar a alguien que se había perdido en la película, porque pues terminó casi igual. No sabemos si terminó la guerra, si ya las máquinas van a dejar en paz a las personas, si las personas ya van a poder vivir tranquilamente en el mundo. O sea, no concluyeron finalmente nada. Bueno, para rápido, porque nos falta una película. Tenemos a un nuevo Morfeo. Ahora, antes de que entren en caos de, ay, sí, quitaron a Laurence Fishburne y metieron a otro actor. Pero digamos lo que justificaron desde cierto punto bien la situación de la sustitución del actor. Porque, pues, Neo ya había quedado, bueno, está viviendo otra vez en la Matrix, pero digamos lo que quedó, como que no sabe qué es, que está encerrado en un sistema informático, ¿no? En este sistema, que es como una nueva versión de Matrix, pues hicieron que toda su vida, o digámoslo, las tres películas anteriores, igual lo mencionan tal cual, pues son videojuegos, ¿no? Él es un programador, un diseñador de videojuegos y pues todo lo que pasó en las tres películas anteriores, pues son las tres partes de los videojuegos que él había creado. Pero pues su mente en todo este proceso creativo pues había distorsionado la realidad y pues él tenía esas lagunas mentales en que pues era Neo, ¿no? Y bueno, lo estaba atendiendo un psicólogo, etcétera, etcétera. Y pues bueno. Ahí también vemos cómo vamos a ver nuevos personajes que van a ser un nuevo equipo que van a tratar de encontrar a Neo, porque pues digamos lo que piensan que puede estar vivo todavía, ¿no? Dentro del sistema. Bueno, para no contarles todo y no hacer tan largo esta reseña, porque bueno, la película dura como 2 horas 27 minutos más o menos. No sé si con créditos, pero bueno, sí está un poquito larga la película. Y bueno, el problema aquí va a ser despertar a Neo, ¿no? ¿Cómo le van a hacer? Porque tienen que entrar al sistema. Ahora, el sistema es nuevo y tienen nuevos sistemas de defensas. Y pues también mejoraron el sistema de las personas para conectarse y desconectarse, ¿no? Ya no es eso de que te hablan por teléfono y pues tienes que ir a cierto edificio para contestar y que te saquen de la Matrix, ¿no? Ya mejoraron un poquito eso y ya es a través de otra manera un poco más práctica, ¿no? Pues vemos cómo, digámoslo, deteriorado a Neo. Estuvo mucho tiempo inconsciente o digámoslo conectado pero sin ser pues él mismo. Digo, ya después casi al final de la película explican qué pasó con él y tal vez también sería como una explicación razonable de por qué perdió ciertas habilidades, ¿no? No, digo, no me gustó tanto, la verdad, esta película.
Aquí la verdad, encontraron una nueva, bueno, encontramos una nueva ciudad. Sion sí quedó atrapada en la guerra, máquinas contra máquinas, hombres contra máquinas, etcétera, etcétera. Y pues por no decir de otra manera, pues se fue el demonio Sion. Ahora existe otra ciudad que se llama Ion, bien creativos. Es una ciudad próspera, entre comillas, en donde pues existe la cooperación entre, ahora ya existe una nueva, ¿cómo decirlo?, civilización, que son los sintientes, que pues son máquinas o programas que digamos están del lado de los humanos y ayudan a la civilización, ¿no? Crearon esta pues nanotecnología, por así decirlo, que crean pues pues se juntan varias partes de esta nanotecnología y pues crean una, pues digamos los robots, algo así, entre todas estas maquinitas, y es una representación del programa o de la inteligencia artificial, si lo quieren ver de esta manera, en el mundo real. En vez de que sea un holograma, ya es algo más robótico, ¿no? Y bueno, para los que vieron toda la saga anterior, las otras dos películas que he recargado y la de Revoluciones, pues van a conocer a Niobe. Niobe, pues en este momento sigue viva. No les voy a decir cuántos años pasaron, pero pues se supone que sigue viva. Y pues ella es la generala y la mandamás en Ion. Y pues quiere mantener la ciudad a salvo, o sea, no se quiere meter en problemas dentro de Matrix. Así que cualquier nueva extracción, pues prácticamente está descartada con ella, ¿no? También vemos ahí al nuevo agente Smith, ¿no? Ahora, ¿cómo justificaron todo esto, ¿no? Al menos vamos a hablar un poco de Morfeo, ¿no? Le cambiaron al actor. ¿Cómo justificar todo esto? Pues dentro de Matrix, Neo era el programador de estos videojuegos. Entonces, en estos videojuegos que él programó dentro de la Matrix, pues creó digámoslo, programa que se llamaba Morfeo. Y, ¿cómo decirlo? Para no decir o mencionar otra película que quiero hablar después, digamos lo que es un programa dentro de un programa y el nuevo equipo que estaban buscando a Neo entró a ese programa dentro del programa para de ahí extraer al nuevo Morfeo. Se escucha un poco complejo, pero para puntos rápidos, digamos lo que pues el nuevo Morfeo es un programa diseñado por Neo en sus recuerdos que tenía del Morfeo que pues lo rescató. Fin del spoiler. Pero bueno, es un spoiler para hablarles de cómo justificaron el cambio del actor, ¿no? No sé por qué no invitó a Laurence Fishburne. A lo mejor tenía problemas de agenda o no sé, ¿no? La verdad no me puse a investigar por qué no apareció Laurence Fishburne, ¿no? Digo, finalmente está saliendo en las películas de John Wick, ¿no? Detallitos, detallitos, ¿no? Y bueno, para terminar este programa, queda una película más por mencionar. Yo sé que el programa prácticamente ya se terminó, pero vamos a arriesgarnos un poquito y hablar de otra película. Déjenme cerrar todas estas pestañas. Y les comparto la portada. Esta ya es más reciente, es, bueno, digamos lo que es posterior a Matrix. Y es del 2022. Yo sé que es una de las favoritas de José Luis. No anda aquí ahorita, pero pues es una de sus películas que le gustan. Déjenme encontrar una portada decente. Y si sale una chiquita, pues dejamos la chiquita, ni modo. No va a haber de otra. A ver. Bueno,
Espera, dice Olaf, espera, falta la de. ¿Sí se va a armar el domingo? Dice. Ah, pues no sé. Bueno, esta película, a ver, creo que ya encontré una portada decente. Les digo, es más reciente. Aquí les va la portada. Es del 2022, pero se ve la influencia completa, por así decirlo, de Matrix. En las peleas, en la vestimenta y pues sí, en ciertos detallitos, ¿no? Equilibrium del 2022, siempre sale José Luis a decir, ay, esa película está bien buena, etcétera, etcétera. Está buena, tiene ciertos puntos que son un poco más lenta. Que pues es una película de acción, pero pues sí tiene sus ratos medio lentos, ¿no? Pero pues tiene un porqué, ¿no? De todo esto, ¿no? Dirigida por Kurt Wimmer, no tiene mucha carrera este director. Pero de protagonistas tenemos a Christian Bale, a Sean Penn, Emily Watson y William Fichtner. No, ya no pusieron nada. Y bueno, aquí va cómo empieza la historia, ¿no? Y es como que un resumen de cómo llegaron a esa situación y ahorita platicamos de lo demás de la película, ¿no? Dice, en los primeros años del siglo XXI estalló la Tercera Guerra Mundial. Tocamos madera de que no pase. Hasta ni es madera, tocamos madera de que no pase, así como está la situación ahorita por allá por Rusia, Ucrania y pues toda esa situación con la OTAN, esperemos que no pase. Y bueno, dice, aquellos que sobrevivieron supieron que la humanidad pues nunca sobreviviría a una cuarta guerra mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, sabemos que la tercera guerra mundial va a meter armas nucleares, así como estilo Terminator. Y pues dijeron que pues ya no podían confiar en la naturaleza humana. Así que pues se creó una nueva fuerza de la ley que se llama el clérigo Gramatón. Hola, Sara, qué bueno que andas por acá. Y bueno, su tarea de este clérigo Gramatón pues era buscar y erradicar la verdadera fuente de la crueldad del hombre, que pues era finalmente su capacidad de sentir. Digo, no vamos a negar esta parte, ¿no? Ve cómo están las noticias últimamente y pues podemos dar razón a todo esto, ¿no? La crueldad humana a veces no tiene límites. Y digamos que era como que el punto de esta película, ¿no? Sí, erradicar los sentimientos, ya sea buenos o malos, o etcétera, generales de las personas, tal vez sí detendrían las guerras, porque no habría rencores, no habría celos, no habría tú tienes más que yo, etcétera, etcétera. El odio, pues no existiría, ¿no? Hola, Vane, qué bueno que andas por aquí también. Un saludo a todos por allá. Y bueno, ya entrando en materia de la historia de la película, pues hay un grupo de rebeldes que está peleando precisamente contra este sistema. Pues digamos lo que están, no podemos decir reprimidos ni sometidos, más bien hay como un exterminio de grupos rebeldes, de todos los que no acepten quedarse sin sentimientos. Y para eso están los clérigos. Aquí tenemos a dos clérigos que van a controlar la situación. Uno de ellos da la orden de cuando pues él derribe la puerta, pues en ese mismo instante quiten la luz y bueno, le hacen caso. Y cuando entra, pues se queda parado en medio de la habitación y pues acaba con todos los rebeldes en un parpadeo, por así decirlo, ¿no? En un pequeño instante acaba con todos ellos en medio de una balacera, él sin sufrir un solo rasguño.
Y bueno, justamente en este lugar encuentran una habitación secreta en donde tenían ocultas varias piezas de arte auténticas. Por ahí vemos a la Mona Lisa. Y bueno, el clérigo, nuestro protagonista, que es Christian Bale, el clérigo John Preston, pues les dice, quémelo, ¿no? Y pues queman ahí todas las pinturas, ¿no? Todas las obras de arte. Ahora, estamos hablando de una ciudad imaginaria. Si le quitan una R, pues ya aparece una ciudad que sí existe. Pero bueno, están hablando de Libria, Libria, para que no haya confusión. Y bueno, esta ciudad está en ruinas por toda la guerra que hubo y destruyeron a toda la civilización, por así decirlo. Y bueno, al menos la ciudad externa, porque digamos lo que intentan mejorar la situación los clérigos. Y tienen como una ciudad interna detrás de un muro gigantesco en donde está la ciudad próspera, entre comillas, ¿no? Donde todas las personas, pues ya fue limpiada de todos los sentimientos, ¿no? De las personas. Ya todos ellos pues inyectan una sustancia, ya entramos en materia, ¿no? Y bueno, hay un discurso largo pero interesante que pues sí les digo que tienen parte razón, en parte razón, pero bueno, después en la película nos dicen que pues es la naturaleza humana, ¿no? Bueno, Librianos dice ahí, Librianos dice el discurso, ¿no? Hay una enfermedad en el corazón del hombre. Su síntoma es el odio, su síntoma es la ira, la furia y la guerra. La enfermedad son las emociones humanas, la causa de todo esto, ¿no? Obviamente ya dice que Libria pues se libró de todo esto, encontró la cura de esta enfermedad y bueno, el único costo, el pequeñito costo de poder superar todo esto pues era borrar las emociones humanas. Lograron suprimir las abismales depresiones, las depresiones económicas, ¿no? No las sentimentales. Y pues dice, y ahora estamos en paz con nosotros mismos. Y pues la humanidad es una sola, está unida, la guerra ya desapareció, el odio es un recuerdo y pues ahora somos nuestra propia conciencia. Y esta conciencia, pues, digamos, lo que dicta que libros, arte, música, chacharitas, lo que sea, pues puede provocar que las personas tengan sentimientos y todo lo que puede provocar sentimientos se considera prohibido y pues es quemado. Destruyen cualquier cosa que provoque sentimientos. Cualquier cosa o cualquier ser vivo que provoque sentimientos. Hay unas partes bastante feas que pues a todas las personas sensibles pues. Seguramente van a adelantar esa parte. Y bueno, otra parte interesante es que los guardias que están vigilando a todas las personas que pasan por los pasillos cuando los están checando, pues tienen a niños junto a ellos y ellos les van diciendo, chécame a este porque seguramente tiene sentimientos, ¿no? Y pues van y si tiene sentimientos, pues lo mandan pues no, digámoslo, bueno, depende, ¿no? Si es un digámoslo, traidor, pues va a ejecución directa, ¿no? Porque, digamos, lo que podrían llegar a pasar accidentes, ¿no? Y estos accidentes es que se te pierda o rompas o tires o pase algo con tus capsulitas. Ahora, y pues, digamos, lo que. En lo que vas a que te surtan otra vez, puedes llegar a tener algo, ¿no? Ahora, estas capsulitas, ahora sí, pues los clérigos y los ciudadanos tenían que inyectarse de manera obligatoria, o sea, por ley, el Prosium 2, un fármaco que pues suprima las emociones. Y bueno, el clérigo John Preston, que es nuestro protagonista, les digo, Christian Bale. Pues todo el mundo, o pues sí, prácticamente toda la sociedad de clérigos lo considera como un prodigio y pues el número uno de todos ellos.
Y dice que él tiene la capacidad de sentir o predecir, pues sentir no se puede decir, ¿no? Prácticamente esa palabra, puede predecir cuando una persona está sintiendo algo, ¿no? Y bueno, cualquiera diría, pues no existen las familias aquí o qué, ¿no? Pues no, el clérigo John Preston tiene familia, al menos una niña y un niño. El niño está preparándose para ser clérigo, o sea que pues también se inyecta esas cosas para ser completamente insensible. Aunque bueno, como les digo, es ley, así que tanto niños y adultos de todas las edades pues tienen que inyectarse esa cosa. El problema es que, bueno, hubo ciertos detallitos con la mamá y pues ya no está con ellos. No les voy a dar ese spoiler, pues no la han visto. Y pues ahí el clérigo John Preston, pues digamos lo que, pues estas inyecciones de supresión de sentimientos, pues evitaron que pues pudiera mantener a la esposa, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues existe otro, su compañero, que es Errol Pritker. Él, pues es Sean Benn, pues también es un clérigo, pero digamos lo que Preston, como con su capacidad de extrasensorial, pues tiene sospechas de que Errol tiene sentimientos, ¿no? De que está desarrollando sentimientos. En su búsqueda de evidencias de que pues, su compañero está traicionando a la orden de clérigos, pues descubre que todo lo que ha confiscado él durante semanas no lo ha entregado. Así que pues va a tener que buscarlo y preguntarle qué está pasando, ¿no? Y aquí está una parte bonita, ¿no? Bueno, bonita entre comillas, ¿no? porque su compañero, Errol, le dice, ¿no lo ves, Preston? Se fue. Todo lo que nos hace lo que somos se ha ido. Dice, sí, no hay guerras y no hay asesinatos. Le dice precisamente Preston, ¿no? O sea, no hay guerras y no hay asesinatos. Sí, no tenemos sentimientos, pero todo eso se acabó. Y Errol le dice, ¿y tú qué crees que estamos haciendo nosotros, ¿no? Como les dije, había un exterminio de todos los rebeldes que estaban en contra de quedarse sin sentimientos. Y pues esta frasecita, ¿no? Que le dice cuando Preston le dice, ¿has visto igual que yo cómo pueden ser los celos y la furia? Y Errol le contesta, es un alto precio que pago con gusto, ¿no? O sea, es un precio que paga por tener sentimientos, ¿no? Digo, están los sentimientos malos, está el odio, está la furia, están los celos, todas estas cosas feas, pero pues igual también existen los otros sentimientos, ¿no? Deshacerse de todos, pues es quitar completamente todo, ¿no? Y bueno, hay ciertas como cositas que pues parece que el clérigo John Preston podría tener un enemigo muy cercano a él. Digo podría porque pues está en duda, ¿no? Sí, este enemigo creado por el propio sistema que él apoya y defiende, ¿no? Puede estar muy cerca de él. Hasta ahí. Bueno, nota. Se supone que no pueden tener sentimientos, ¿no? Y la alegría es un sentimiento, ¿no? Que se expresa con la risa. Bueno, hay de risas sarcásticas a risas normales, a risas de locura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos las risas de alegría, pues se supone que no deberían de poder tenerlas, ¿no? Porque están suprimiendo todos los sentimientos. Pero bueno, su nuevo compañero, el clérigo, del clérigo John Preston, pues se ríe, ¿no? Y hace hasta comentarios sarcásticos, ¿no? Y pues digo, a mi punto de ver, o sea, si no tienes sentimientos, pues no podrías hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ahí es una nota mía, ¿no? Ahora,
Están haciendo un cateo. Y pues es un cateo fuerte, ¿no? Porque hay muchos rebeldes y pues todos los rebeldes están siendo, pues asesinados, ¿no? Todavía hay algunos arrestos, pero bueno. El chiste es que el clérigo John Preston, pues parece mostrar ligeramente sentimientos. Tal vez necesite otra dosis de esa cosa, ¿no? Ahora, este cuate, John Preston, pues tiene ciertas habilidades que pues desarrollaron por, digámoslo, la ciencia, pero no es una ciencia de poderes místicos ni nada de esto, ¿no? Sino ciencia de matemáticas, ¿no? De geometría y de todas estas, ¿no? De es un poco fumada toda la situación, pero pues bueno, finalmente trataron de decir que pues no había poderes, ¿no? Las habilidades que tenían pues eran habilidades desarrolladas con conocimientos y con práctica y entrenamiento, ¿no? Y bueno, también porque no tenían sentimientos, ¿no? Ahorita les explico por qué. Porque según la matemática pudieron hacer una super técnica para predecir los disparos que se hacían en medio de pues un ataque contra los rebeldes y para hacer más eficientes los contraataques. La parte que les digo que ayudaba a que no tuvieran sentimientos es que no tenían miedo. Por eso podían hacer esta técnica milenaria o esta técnica súper fuerte, porque pues consistía en quedarse en medio de la balacera y nada más estarse moviendo de un lado a otro, digo con técnica, para esquivar los balazos y cuando se movían, pues ellos disparaban y pues ahí se iban echando a todos los enemigos, ¿no? Todo matemáticas, matemáticas, física y habilidades de práctica, ¿no? No crean que tenían poderes. Y bueno, poco a poco vamos a ver cómo el clérigo Preston, o John Preston, pues empieza a entender un poco a su antiguo compañero acerca de las emociones, ¿no? Vamos a ver ciertas dudas, pero pues digamos lo que pues era el número uno. O sea, ¿vas a creer lo que pensaba o sentía tu compañero? ¿O vas a seguir con el sistema que pues obedeces y has ayudado a construir? Pero bueno, ciertas órdenes que van a llegar ahí, que pues son de ya no tomar prisioneros, ya es de disparar a matar, pues lo va a tener más dudas, ¿no? Acerca del sistema. Y bueno, por ahí está el líder de la resistencia, que es Jürgen. Ahí aquí tenemos al actor. William Fichtner. Pues él, digamos, lo que va a dar como que una buena plática, ¿no? Acerca de las emociones, ¿no? Y bueno, las maneras o la forma de combate que tiene el clérigo John Preston, pues es un bonito homenaje, digámoslo así, o bonita referencia a Matrix con todos estos combates que tenía Neo, ¿no? Con pues los policías, agentes, etcétera, etcétera. Estos, les digo, habilidades que aquí desarrolló por cuestiones de habilidad y física y matemáticas, y pues Neo, que sí tenía. Pues habilidades sobrehumanas, porque estaba en un sistema informático, ¿no? Y bueno, hasta ahí esta bonita película. Está recomendable, muy recomendable. Habla acerca de, les digo, esta supresión de sentimientos, que si lo vemos en la vida real, pues a veces, pues lo vemos, vemos las noticias, vemos el mundo, cómo está hecho un caos. Pues hay tanta, pues cosas malas que están pasando y pues dices, tendrían razón, ¿no? La película tendría razón en eso de la supresión de las emociones, ¿no? Pero bueno, finalmente vemos también la otra parte, ¿no? Que pues existe la amistad, existen los compañeros, existe todo esto y pues no tendríamos nada de eso también si se suprimen pues los sentimientos, ¿no? Hasta ahí la película y la recomendación. Hablamos de estas películas que influyeron también a Matrix y bueno, esta fue influida por todas las otras, influenciada, digo. Y pues bueno, espero que les haya sido de su agrado
Les digo, empezamos la semana pasada con El Piso 13, una película muy recomendable si les gustan las películas de ciencia ficción y si les gustó un poquito esta onda de Matrix, pues también véanla. Tiene su parte bastante diferente, les digo, porque habla acerca de esta inteligencia artificial, que es lo que estamos viendo ahora, y su desarrollo, ¿no? Porque dentro del sistema, pues la inteligencia artificial tuvo conciencia de que era artificial, ¿no? Pero empezó a desarrollar el deseo de querer ser algo más. No sabemos hasta dónde vaya a llegar la inteligencia artificial ahorita, pero pues está aprendiendo demasiado rápido, así que pues no sabemos bien qué vaya a pasar, ¿no? En una de esas despierta Skynet y pues esperemos que no, algo pasa, ¿no? Y bueno, también tuvimos Dark City, otra película que podríamos decir que influenció de cierta manera a Matrix. Es que las tres salieron el mismo año, ¿no? Pero la que se llevó, digamos, el reconocimiento general del público, pues fue Matrix, ¿no? Entre el cine de culto y los seguidores del cine extraño, pues la que se llevó, digámoslo, cierta parte del reconocimiento fue precisamente Dark City o Ciudad en Tinieblas, porque tiene una temática un poquito más oscurona y no es tanto de cosas informáticas, ¿no? Está bastante interesante la película, ¿no? Pero bueno, es el giro que tiene que ver al final. Así que pues véanla. la saga de Matrix, bueno, la última, excepto la última, pues estuvo interesante. La primera pues dejó demasiada influencia en la vida real y en el mundo. Les digo, pues finalmente, pues veíamos, ¿no? En la calle, a muchas personas, en general, eran casi todos hombres, al menos los que yo vi, que los veías con su gabardina larga de piel, sus lentes de estilo Morfeo, hablando acerca del existencialismo, etcétera, etcétera, ¿no? Les digo, influyó mucho, mucho, ¿no? En los discursos de todos estos conferencistas de superación, de superación financiera, ¿no? De que salgas de la Matrix y etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, Equilibrium, con eso terminamos el programa de hoy. Y yo me despido, espero que haya sido de su agrado y que vean las recomendaciones que dejamos el día de hoy. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, en donde van a poder ver la repetición de este programa y la de las demás que tenemos en Acústica Radio. Por ahí están las listas de reproducción de todos los programas. Y también estamos en versión de podcast, por si prefieren escucharnos, estamos en Spotify, en Deezer, en iHeartRadio, en Amazon Music, etcétera, etcétera. También tenemos lista de reproducción de los podcasts, así que pues por ahí búsquenle en la página, en acusticaradio.com.mx, también están por ahí las listas de reproducción, así que pues no hay pierde, ¿no? Eso es todo por hoy, nos vemos la próxima semana con un tema diferente. No sé de qué, pero vamos a ver de qué hablamos la próxima semana. Bye bye, adiós, adiós.